Hace algunos meses que conocí de la existencia de Diana Delgado. Lo hice a través de un trabajo profesional que ella tiene, que ha sido su pasión durante muchos años, pero ahora su pasión es el mundo que le rodea. Ella quiere influir y logra influir en el mundo que le rodea. Yo estoy aquí en el salón de casa, ella está en su oficina. Diana, Mixed Soul, esa alma mestiza que me llamó mucho la atención. ¿Eres una influencer o me equivoco? Bueno, Pepe, buenas tardes. Muchísimas gracias por contar conmigo para este mini ratito. En cuanto a la pregunta que me acabas de hacer, influencer, bueno, qué palabra, ¿no? Sí que es verdad que quizás ese término tiene una connotación algo extraña dependiendo de la persona en la que lo mire, ¿no? Pero a mí me gusta, en vez de llamarme influencer, persona que influencia o creadora de contenido que inspira a otras personas, ¿no? Así me gusta llamarme, ¿no? Más que influencer, como que es una palabra muy grande, ¿no? Me gustaría mucho porque estamos en un programa en el que vamos a hablar de los autónomos y de la autonomía de mucha gente joven para salir adelante, de los recursos a los que tiene que enfrentarse a conseguir, de los que lo consiguen, de los que no consiguen, y sobre todo de la dificultad de ser alguien en este tiempo independiente, autónomo, no en el sentido económico, sino en el sentido espiritual, profesional. Es muy complicado. ¿Cuál ha sido tu camino? ¿Cuál es tu ejemplo para la gente que nos escuche? Que te ha hecho llegar hasta donde estás en este instante, porque has logrado ocupar gran parte de tu tiempo haciéndolo rentable. Eso es muy importante. Tu agenda es una agenda que es rentable. Exactamente, es bastante complicado, ¿no? Hacerse un hueco hoy en día y pasar y dar ese salto de ser trabajador por cuenta ajena a ser trabajador para uno mismo, ¿no? Trabajador por cuenta propia, que es el concepto que describe lo que es ser autónomo. Y evidentemente aquí en España es bastante complicado, existen muchas limitaciones fiscales, presiones y dificultades, sobre todo desarrollo. Y sí que es verdad que encuentro a muchas personas que tienen ideas brutales. Que les gustaría desarrollarlas, pero que finalmente por cuestiones de burocracia o fiscalidad o falta de financiación o falta de recursos, se encuentran como incapacitados para surfear por ese mar con olas a veces tan grandes, ¿no? En mi caso en concreto, yo pegué el salto en el año 2021. Actualmente llevo 3 años emprendiendo. Actualmente cuento, pues bueno, tengo 2 empresas, una de ellas principal, una secundaria. Igualmente, pues por tener empresa, evidentemente soy autónoma. Y al pegar ese salto, para mí, sinceramente, como para todos, deduzco, creo que las personas cuando escuchen esto se sentirán identificadas, ese salto al vacío, ¿no? Ese salto de, wow, voy a abrazar la incertidumbre, todos los meses voy a empezar desde cero, ¿cómo hacerlo cuando tengo tantas cosas en contra? Es bastante complicado, pero sí que con una buena planificación, mucha organización, las cuentas muy bien hechas, y por supuesto, dando un análisis profundo de la actividad a la que te vas a desarrollar, se consiguen las cosas, ¿no? Yo, en primer lugar, emprendí primero en el sector financiero, porque soy asesora financiera, ¿vale? Pero finalmente también empecé con el emprendimiento en cuanto a mentorías, ya que actualmente trabajo como capacitadora mental. Lo que viene siendo, bueno, yo soy enfermera, fue mi primera profesión, y estuve indagando y especializándome en neurociencia y en programación neurolingüística, y terminé como actualmente siendo coach experta en eso, en neurociencia y programación neurolingüística, ¿no? Pero en ese desarrollo, en diferentes tipos de emprendimiento, igualmente encontré esa dificultad, ¿no? Esa dificultad de poder surfear ante los límites que existen y poder salir a flote, ¿no? Que es bastante complejo. Ser joven en Andalucía es complicado, como lo es en toda España, pero sobre todo porque hay asuntos como el bono de alquiler, que es una ayuda que da el gobierno al que no tiene acceso por la razón que sea, todavía muchísima gente. Hay asuntos como los empleos, hay asuntos como, bueno, como todo, o sea, cómo sales del nido, cómo saltas del nido al suelo sin estrellarte y quedarte allí desparramado, diciendo, bueno, Exactamente, ¿qué he hecho, sí. no?
sin quedarte como sin aliento, ¿no? Porque ya te digo, las personas, los emprendedores tienen muchísimo miedo y procrastinan finalmente, dejan para otro momento las cosas que podrían hacer hoy por esa evitación al fracaso o al posible error, perdón, que finalmente les incapacite y crean que no son capaces de poder llevar a cabo ese emprendimiento, ¿no? Y en mi caso en concreto, finalmente, evidentemente aquí en Andalucía, en otras comunidades autónomas existen otras ayudas, aquí existen evidentemente subvenciones. Actualmente existe una subvención, si no recuerdo mal, si eres emprendedor menor de 35 o 36 años, tu primer emprendimiento y una serie de requisitos, pues te dan el soporte, si no me equivoco, de unos 5.000 euros, creo que sí. Entonces eso, que evidentemente es irrisorio, ¿no? Dependiendo de cada negocio, 5.000 euros pueden no significar nada o sí todo, ¿no? Pero que te da como esa seguridad de, bueno, por lo menos lo mínimo voy a poderlo pagar para poder desarrollar la planificación y mi plan de empresa que yo quiero llevar a cabo. Puedo pagar mi autónomo y puedo pagar lo mínimo, que ese es el problema de mucha gente, que emprende muchas veces sin tener un buen proyecto o un buen plan de empresa y se sumergen en ello con unos costes de desarrollo del negocio muchísimo más elevados de lo que viene siendo las facturaciones desde el inicio. Sabemos que los inicios son bastante complicados y que no siempre pues, tenemos esos resultados económicos que nosotros queremos. Entonces, hay que, digamos que preparar ese colchón, ¿no? Existen subvenciones y, bueno, poquito más, la verdad. Tampoco es que existan muchas facilidades, pero en mi caso en concreto, lo visualicé por esa parte. Gracias a mi gestor fiscal en su momento, pues supimos analizar las oportunidades que existían y las aproveché a mi favor. Aún así, ya tenía medianamente un negocio casi rentable porque lo llevé de forma simultánea con el trabajo por cuenta ajena antes de pegar el salto. Hay mucha gente joven que cree que ser influencer, primero, es fácil y segundo, que se gana mucho dinero. ¿Eso es una mitología? Bueno. Eso es como leyendas urbanas y no, todo es verdad o es mentira dependiendo de la perspectiva con la que se mire, ¿no? Evidentemente, el ser influencer o creador de contenido te abre muchas puertas porque hablamos que la digitalización de cualquier negocio, finalmente las redes sociales terminan siendo una tienda o de tu marca personal o una tienda de la actividad profesional que tú desarrollas, ya que te ven muchas personas. Te ven personas no solo de tu zona geográfica cercana, sino de toda España, incluso de todo el mundo. En mi caso en concreto me siguen 49% de España, pero la otra parte restante de todo el mundo y de diferentes edades. Entonces, al final muestras lo que tú eres o lo que tú haces a muchas personas. Y si sabes aprovecharlo y si sabes evidentemente llevar a cabo, saber aprovechar esas oportunidades, eres buen observador, sabes lo que funciona y si potencias tus habilidades y sabes sumergirte por esa parte, pues materializas y facturas a través de ello. Existen muchas maneras de monetizar las redes sociales y afortunadamente en mi caso, pues no es que diera con la tecla, sino que fui buena observadora, planifiqué y tomé acción, evidentemente, y los resultados pues están ahí. Diana, nuestra intención es que estés con nosotros cada vez que te venga bien y cada vez que tengas oportunidad y tu agenda lo permita. Pero antes de que te despidas en esta breve intervención hacia el mundo de Sí. los autónomos, me gustaría que reflexionaras un poco sobre tu vida. Es decir, ahora mismo nos has explicado qué es lo que haces, pero antes de eso estudiaste perdón, enfermería y fuiste Exacto. y has estado en contacto con la gente que más lo necesita, porque la enfermera Siempre. es imprescindible en el sistema sanitario en este instante, por muchas razones. Pero claro, ¿sabía esa enfermera que iba a terminar haciendo lo que está haciendo en este instante, enseñando a la gente a salir adelante? Evidentemente, es algo que uno muchas veces no pone la vista en el futuro y sobre todo no es que no ponga la vista, sino si lo pone con una vista difusa, como que no tiene claridad, ¿no? Porque no sabe realmente lo que quiere. Yo tuve que trabajar personalmente muchísimo en mi desarrollo personal y en mi crecimiento personal, que por eso posteriormente me acredité como coach, porque me enamoró esa profesión. Tuve que desarrollarme y tuve que trabajar mucho en mí, en lo que yo quería, en lo que yo era, en los valores que yo tenía, para poder saber
para qué estaba en esta vida, ¿no? Muchas veces es que nos sentimos perdidos, no sabemos a qué nos queremos dedicar, sino simplemente asumimos la creencia de lo que quieren nuestros padres o de lo que creemos que es mejor o lo que tiene más salida. Entonces, evidentemente, para mí mi profesión principal, yo era evidentemente vocacional, ¿no? Mi profesión principal, corrijo, mi primera profesión era totalmente vocacional y fue así. Y aprendí muchísimo. Y evidentemente para mí ha sido un aprendizaje tan grande porque toqué muchos palos, muchas áreas, áreas especializadas. Toqué paliativos, toqué neonatos, toqué materno, toqué UCI, es decir, vi al ser humano en los peores momentos, porque evidentemente la salud es una de las cosas prioritarias del área de la vida de una persona, y estuve ahí mirando, observando, y posteriormente me fui acreditando en otras cosas, en otros ámbitos importantes de la vida de una persona, hasta que he sabido a día de hoy que lo que tenía en común en todas mis profesiones personales era el ayudar a los demás, el dar claridad y en capacitar a los demás. En todas y cada una de mis profesiones he llevado a cabo esa acción y eso es lo que me ha permitido tener claridad en lo que es mi propósito actualmente, ¿no? Evidentemente, esa enfermera de ese momento no sabía dónde iba a llegar, pero sí sabía que creía en mí, por lo menos un 30, un 40%, a día de hoy creo un 100% en las habilidades que tenía y he confiado en mí y las he desarrollado y evidentemente aquí estoy. ¿Y quién te acompaña en el viaje? Pues bueno, tengo muchos compañeros, evidentemente, aunque actualmente tengo una socia a la que le mando un saludo y un abrazo que quiero muchísimo, que se llama Anabel Martín, que es cofundadora de la empresa, de la agencia de coaching multidisciplinar adaptativa que tenemos ahora. Y ambas desarrollamos pues esa actividad de capacitación mental. Así que entre ella y, bueno, por supuesto, compañeros a los que le tengo muchísimo cariño, que también me he desarrollado en mi otro negocio simultáneo, pues ayudamos a muchas personas constantemente, tanto en un ámbito, en el ámbito económico, por una parte, como en el ámbito de gestión emocional, el ámbito de capacitación mental, y que posteriormente las personas materialicen y se sienten capacitadas para conseguir absolutamente todos los objetivos de su vida. ¿Por qué te pusiste de Nick Mixed Soul, alma mestiza? Exacto, es muy evidente porque mi apariencia, soy mestiza, me hice un test genético hace 2 años, en el cual se contrastó que tenía 8 etnias diferentes. Y de por sí, evidentemente, soy mulata. Mi padre biológico es negro y mi madre es blanca. Y toda mi vida he sido sumamente orgullosa de la mezcla y de lo positivo que es nutrirte de diferentes cosas, porque finalmente perfeccionas la acción, la persona y todo. Con una amplia creencia y bastante creyente en ese ámbito en mí, por eso me puse Mixed Soul, alma mestiza, y porque siempre, evidentemente, he sido muy espiritual en esa parte y no vi nombre más perfecto que mimetizara lo que es mi esencia. Tengo de fondo a Ludovico Einaudi, que te gusta mucho, ¿no? Me encanta, me inspira. Trabajo con él de fondo. Bueno, pues solamente me queda preguntarte una cosa. ¿Vas a estar con nosotros y qué te gustaría contarle a la gente? ¿Qué te gustaría explicarles o hablar o, no sé, hacer reflexionar a la gente? A mí me gustaría mandarle un mensaje a la gente, ya que me gustaría, pues bueno, que probablemente estemos juntos en este camino de divulgación, el que se quiera más a sí misma, el que normalmente solemos perder la atención muy fácilmente en cosas que son externas a nosotros, y eso nos hace estar desconectados de nosotros mismos y finalmente no conseguimos las cosas que queremos en todas las áreas de nuestra vida y nos sentimos frustrados y tristes. Y sin saber el porqué muchas veces. Entonces, yo lo que me gustaría mandarles ese mensaje a las personas en que se paren, en que tengan una pausa y en que dediquen, aunque sea 5 o 10 minutos al día, en pensar en ellos mismos, en lo que quieren, quiénes son, en por qué las cosas que tienen ahora mismo no les gustan tanto o por qué sí les gustan y ser agradecidos por ello y demás, porque todo parte de nosotros mismos. Así que en este camino, pues daremos pues el máximo aporte y muchísimo contenido de valor para que esas personas
se acerquen a la capacitación mental y puedan conseguir la vida que realmente desean. Un detalle ya por último, un toque familiar. Tu familia es una familia muy especial. Tú tienes tus niños, lo llevas Sí. por delante. Tienes una agenda endiablada y tienes una agenda familiar que tienes que hacer conciliación. ¿Cómo se concilia? Pues mira, con una planificación al detalle, como siempre digo, siempre he podido llevar diferentes tipos de actividades profesionales porque soy una persona que me organizo muy bien y soy muy disciplinada. Entonces, me planifico muy bien todos mis días, hago las cosas prioritarias, siempre antes, posteriormente las que no son tanto, pero igualmente tengo que hacer. Y por supuesto, ejerzo de madre, también me ayudan, delego evidentemente el cuidado cuando estoy trabajando con mis familiares, que son muy jóvenes, pero igualmente también ejerzo de madre cuando termino de trabajar, pues recojo a mis niños o les doy de comer, luego tengo un ratito más de trabajo y luego los recojo, los ducho, les doy de cenar, los acuesto, paso tiempo con ellos, los fines de semana no trabajo, sí o sí, entonces quiera que no es complejo, pero no es incapacitante, como yo digo. Y que si yo lo he conseguido con un contexto complejo, siendo tan joven, cualquier tipo de persona puede hacerlo. ¿Escuchas de fondo? Sí. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, Siempre hay que dar me ha gracias a la dado vida el y gracias a oído, Dios por darnos la oportunidad de que poder todo su vivirla. por supuesto que sí, Seguro que lo has nada nos pensado en más de una ocasión, divide. ¿verdad? Muchísimas veces, la gratitud es una de las energías que más moviliza al mundo. Hay que ser agradecido desde lo más simple hasta lo más complejo de nuestra vida. Bueno, pues nada, los autónomos te han escuchado. Espero que te escuchemos más veces en este podcast, en programa. Y es un lujo tener a alguien como tú, que seas Muchas andaluza. gracias. De Muchas Jerez, gracias. que te Muchas está gracias. trabajando por hacer que la gente viva mejor. Y eso siempre Por es supuesto. importante. Por Gracias, supuesto. Diana. Gracias, Diana. Un placer, Pepe.